llover sobre el firmamento. Y la más bella de mis noches, escuché la música celeste que los astros compusieron cuando cantaron a coro. Mi memoria guardó intactos esos recuerdos. Dentro de los pasillos de mi mente está mi vida. Guardada en cajones está mi historia, paso a paso. Cuando quiero recordar, me paseo por esos laberintos y busco el cajón en donde guardé el primer amanecer o el último beso. Yo soy Jesús Metz, el viajero inmóvil. El proceso creativo parte de, puede ser de un cuento, de una novela, puede ser de, una idea que tengamos nosotros, pero generalmente son cuentos que, tienen que ver con viajes. Es nuestro leitmotiv de todas las obras, es el viaje iniciático de los personajes. Nuestros personajes, nuestra historia siempre viaja, desde el principio, desde nuestra primera obra, que es así. Entonces, quizás desde ahí que nos empezamos a alejar un poco del teatro convencional, que sucede en un espacio, en un mismo espacio. Es muy raro que en el teatro convencional, o a lo más dos espacios, en el primer acto uno y en el segundo acto otro. Nuestras historias pasan en muchos lugares, en general no son. Y en esta obra es una obra ya de pasaje, de frontón, ya casi no hay detención en ningún lugar. Un viaje interno, de un estado de cosas que tiene una evolución a través de este viaje físico, que es como una manera de interpretarlas, pero ese es nuestro gran cuento. Mira, ¿la ves? Es una luz errante. Y hay otra, una estrella fugaz. Y trabajamos bien encerrados. Primero es un trabajo sobre el guión, nos abocamos a eso, sentados en una mesa y vamos ahí acopiando material y escribiendo el guión, que después tiene muchas, varía mucho en cuando lo llevamos a escena, cuando hay un periodo ahí que entre la escritura del guión y los ensayos propiamente tal, que es la construcción de la escenografía. Eso puede ser muy, muy largo, un tiempo muy, muy largo que también nos hace cambiar muchas cosas. Porque el papel aguanta todo, pero en la práctica hay cosas que nos damos cuenta que no se podían hacer o que nosotros no podemos hacer. Generalmente, como por sincronía, han aparecido textos que nos interpretan ese estado de cosas o de emociones que tenemos. Toda la libertad del mundo. El único, somos esclavos del tiempo, ¿no? Como todos los grupos de teatro, como todos, porque siempre hay que cumplir con fechas, pero aparte de ese yugo, no hay ningún otro. Tenemos libertad, nos damos la libertad total. Capitán, ballena.
necesitamos un papel, lápiz, cuadernos cada uno, una pizarra en este caso, donde dibujábamos nuestra imaginación, y el otro elemento es el teclado, que es como un lápiz más. Lo conversamos entre los tres y rápidamente se hace un bosquejo, muy rápido, a ver qué sonido podría acompañar el estado, la atmósfera, el momento que estamos hablando. Muy simple, todo muy simple. Mañana 15 grados, sábado. Es equivalente al trabajo de luz, al trabajo de escenografía, al trabajo de la actuación. Hasta el último día no se define la música totalmente. Elementos teatrales tienen un cuento muy fuerte en la dramaturgia de lo que estamos contando. Entonces la música generalmente conlleva esa emoción, una emoción que puede ser incluso contrapunto de la misma imagen que estamos viendo. ¡Ven aquí! Habla por su lado también, los personajes obviamente y el texto que usamos, la iluminación, empiezan a hacer entre ellos mismos los distintos contrapuntos para llevar a veces a unas emociones que no necesariamente son estoy solamente alegre nomás, sino que es una mezcla de unas grandes sensaciones al final. Con toda la información que se va desarrollando en el montaje, lo que cada uno propone, ya sea imagen o poesía o idea, generalmente queda como trabajo, una tarea, pequeña tarea para la casa, para madurar un poco y volver al otro día o dos días después, un tiempo después, con algo un poco más elaborado, y se empieza colectivamente a trabajar la idea. Tiene varias cosas. Una de las que tiene Jesús Betz, que a mí me llamó la atención para realizarla, fue las tremendas ganas de vivir de alguien, de un ser, con las grandes limitaciones que tiene, pero sobre todo esas tremendas ganas de vivir y de ser, y de buscar y de crear en sí mismo una evolución igual. La diferencia también es una historia de gente, de persona distinta, de un otro que no es el común. O sea, con Jesús Bet, por ejemplo, hicimos como un storyboard desde el comienzo. Y desde ahí ya se empezó con el concepto de cuadro a cuadro, de cuadro a cuadro. Todo eso en este proceso de tiempo de como un año. Y donde la construcción de la escenografía definió mucho. O sea, nosotros no nos podemos poner a ensayar sin la escenografía armada. La vocación, como se dice,
de la gente de teatro es hacia el espectador, no hacia el teatro, creo yo, porque el teatro es una cosa, claro, el teatro es una cosa que no tiene alma de por sí, sola. Tiene alma en la medida en que se hace teatro y la gente viene y asiste. Por eso es efímero, como decía el otro. Por eso es, desaparece, ¿me entiendes? O sea, por eso, no es cine, no es, esto, pum, es algo que se... Ahí está su valor, su gran valor también. En ese instante no estoy pensando ni en el público, ni en la butaca, ni nada. No transamos así, no... Y no lo vamos a hacer porque tampoco pertenecemos como a este mundo. Pertenecemos a otro que, en el cual vamos encontrando nuestras propias personas o instituciones que sí quieren ayudar. Arriba en el cielo y la luz, apareció una grácil silueta. Maravillosa. Ahora está, el 80% fue financiado así, teatro francés, y el proyecto en concreto fue, vamos a hacer una obra de teatro. Créannos, señores, nos vamos a Chile a 12.000 kilómetros y la vamos a hacer. Y los franceses dijeron, les creemos. Bueno, ese voto de confianza para nosotros es importante. Hasta ahí nosotros abrimos la puerta y le decimos, ¿quieren participar? Nosotros lo vamos a hacer. Cerramos la puerta y nadie se intromete con nosotros. Y tenemos un dicho, y si no nos ayudan, la vamos a hacer igual. Porque está parte de nuestra necesidad vital. La queremos hacer, sí, queremos hacer esto, lo vamos a hacer. Claro que se tiene que vender, claro que tiene que ir público, si no estaríamos locos. Porque ves, para hacerlo en un teatro, con butacas, y las butacas llenas, porque si no sería como, tenemos que comer, es para la gente, no es una terapia entre nosotros, ¿me entiendes? Thank you.
Suspect al tener el cuadro, un cuadro que restringe la visión. Hemos trabajado con las personas que sí pueden verlo bien, ¿no? Ayer, con que hay un cálculo de como 700 personas que han entrado aquí, nos impresionó el hecho de que la vieron, a pesar de que yo creo que la mitad la escuchó más que la vio. Así que, y que la función fluyó con toda esa cantidad de gente. Igual, muy súper respetuoso el público. Al principio pensábamos que no iba a ser así. El hecho de que fuera gratis también y tanta gente que no iba a ver, iba a empezar a salir mucha gente, que no veo nada, me voy. Y no, y todos se quedaron, y la mitad oyó y la mitad vio, y estuvo bien. Todas son distintas, todos los públicos son distintos. Que después, con la gente, porque creo en el teatro, porque es una... se pueda realizar la ceremonia, que es hacer teatro. Y no solo un proceso intelectual con el trabajo, sino que un proceso de juego y de esta añoranza o esta emotividad, esta memoria emotiva de que ha hablado. Obviamente hay obstáculos, obviamente hay cosas que pueden a veces detener el trabajo o dispararlo hacia adelante, pero esa es una dinámica interna, esa es nuestra intimidad. Nosotros sentimos que ninguno de los montajes que hemos hecho hasta ahora, o creo yo personalmente, que es el fin de algo, sino que siempre es el fin, claro, de una etapa, pero inmediatamente el comienzo de otra, que nos despierta quizás. Deja abierto el próximo capítulo, que no sabemos cómo es, pero es peldaño. Peldaño a peldaño hemos ido construyendo nuestro camino. Thank you.